Curiosidades Tops. Desde 1966 hasta nuestros días, el gobierno norteamericano ha ventilado cada vez más, con más fuerza, el hecho de avistamientos ovnis innegables. Y menos en estos días, que todos tenemos un teléfono móvil con cámara para grabar cosas extrañas. Aquí te van los tres avistamientos de ovnis más impresionantes en la historia de la ufología. 1. Caso Kenneth Arnold. Kenneth Arnold fue un piloto de servicio privado en Boise, Idaho, Estados Unidos. El 24 de junio de 1947 y en pleno vuelo observó 9 objetos con una forma, un movimiento y una velocidad que jamás había visto en su carrera de piloto. En su reporte al final del vuelo, los describió como muy brillantes y de movimientos erráticos, como una cola de una cometa china. De regreso a su casa, hizo una parada en Pendleton, Oregon, y en su impresión les narró su experiencia a un grupo de personas que lo escuchaban con gran impresión. Entre ellos, había un periodista de un diario escrito. Con el tiempo, Arnold confesó que en su narración describió el avistamiento con las siguientes palabras: volaban erráticamente, como un plato lanzado al agua. Y de esta manera nació el término platillo volador. 2. Caso Roswell. En julio de 1947, en el desierto de Nuevo México, un objeto volador no identificado cae del cielo y se estrella en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Y esto lo afirma un granjero, quien descubrió los restos esparcidos en su propiedad. Los periódicos de la época en sus titulares decían: las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de Roswell. La declaración oficial fue: son los restos de un globo meteorológico. Sin embargo, dicen los rumores de los lugareños que las fotos que presentó el ejército son de elementos sembrados en el lugar y que los restos reales fueron ocultados a la opinión pública. 3. Caso Sao Paulo. El 19 de mayo de 1986, el controlador aéreo Sergio Mota da Silva protagonizó lo que luego se conocería como la noche oficial de los ovnis. A su aviso de ver algo como un faro sobrevolando en el cielo de un sector del aeropuerto internacional Urbano Ernesto Stumps, llamó a otros aeropuertos cercanos y al parecer no lo veían. Sergio bajó las luces de la pista de aterrizaje y el objeto junto a otros se acercó y al encenderlas, de nuevo se alejó. Se contabilizaron por lo menos 21 ovnis, algunos hasta de 100 metros de diámetro. Visto por 2.000 militares y decenas de civiles en 4 ciudades de Brasil. De lo más impresionante es que también fueron captados por los radares, lo que significa que eran físicamente sólidos. Y en la actualidad, el funcionario de inteligencia David Grutch testificó que cree absolutamente que el gobierno posee un fenómeno anómalo no identificado, FANI, la sigla que sustituye al objeto volador no identificado, OVNI. Dijo textualmente Grutch: fui informado en el curso de mis deberes oficiales de un programa de varias décadas para recuperar restos de accidentes de FANI y de ingeniería inversa.